Se marchó para siempre hace 30 años, pero sus obras siguen manteniendo vivo a un genio de la pintura, a un ciudadpraleño al que le gustaba su ciudad y que en esta ciudad se hablara de cultura. Velas y Yernos dejó y ahora sus hijos muestran en el Museo López Villaseñor algunos de los cuadros de su última colección, en concreto 30 óleos de una belleza abrumadora. En pocos años, Velas y Yer logró una obra extensa e impactante, convirtiéndose en uno de los artistas más importantes del momento. Vemos la gran maestría como pintor y en otros como dibujante, pero a mí hoy lo que más me ha sorprendido es ver las tablillas, cómo realmente dominaba con una maestría abrumadora el color y a través de él llegar al dibujo, no al revés. Los hijos de Velas y Yer y el Ayuntamiento de Ciudad Real han compartido un mismo deseo, homenajear a este genio de la pintura. Esta exposición es un sueño hecho realidad. La familia agradece el interés y el cariño mostrado para que estos cuadros puedan ser admirados en el Museo López Villaseñor. Desde este precioso museo, el López Villaseñor de Ciudad Real, la tierra que vio nacer a Francisco Velas y Yer, sus hijos le queremos ofrecer este merecido homenaje por su labor como gran artista, gran amigo y gran padre que fue. En la obra de Velas y Yer hay dos etapas diferenciadas. En los años 70 realiza cuadros principalmente de interiores, creando atmósferas reales pero antiguas, para luego dar paso a años donde su fuente de inspiración fueron los espacios abiertos donde predominaba el color. La alcaldesa de Ciudad Real agradece a Miguel Ángel y a Eva que hayan querido compartir con los ciudadreños el legado que les dejó su padre. Rosa Romero reconocía además el carácter inquieto y participativo de Velas y Yer, siempre comprometido con esta ciudad, con sus tradiciones, como el carnaval o la Semana Santa. Velas y Yer, un ciudadano ejemplar. Pues quiero reconocer la importante contribución que Francisco Velas y Yer hizo a nuestra ciudad, con su arte, con su magnífica pintura, y bueno, pues que hizo también que Ciudad Real, hoy por hoy, sea una ciudad muy conocida en el mundo de la cultura, con importantes referentes como él, que como decía muy bien el concejal de cultura, pues es un pintor y fue un pintor muy importante del siglo XX. Si después de visitar esta exposición en el Museo López Villaseñor se han quedado con más ganas de seguir conociendo la obra de este gran pintor ciudadraleño, pueden visitar la web de reciente creación www.velasiller.es.